Los hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta en Guatemala. En lo que va del año del 1 de enero al 5 de noviembre, Tránsito PNC reporta 6.714 hechos de tránsito, 1.845 fallecidos y 7.509 lesionados. Los hechos que más se reportan son colisión, atropello, caída, choque y vuelco. 5 de cada 10 hechos de tránsito tiene participación la motocicleta por ser un vehículo de alta vulnerabilidad. La sobrecarga dimensionada es otro factor de riesgo, ya que las personas transportan objetos que exceden el tamaño de la motocicleta, lo que las acerca al riesgo. Es por ello que Tránsito PNC recomienda a la población no conducirse bajo los efectos del alcohol, no exceder los límites de velocidad, hacer una revisión constante del estado del vehículo para evitar desperfectos mecánicos, no hacer uso del teléfono durante la conducción, ya que se requiere el 100% de la atención para tener la capacidad de realizar maniobras y reaccionar en la vía pública. En el caso de las motocicletas, la recomendación es no sobrecargar las mismas, ya que es un vehículo que no debe exceder los 2 pasajeros. Es importante utilizar el casco de protección y de preferencia que sea un casco certificado DOT, además de hacer uso del equipo de protección personal que cubra las extremidades para mitigar el impacto en el momento de una caída. Es importante que las personas tengan en mente que el 90% de los hechos de tránsito se pueden prevenir y aquí el factor humano tiene una gran responsabilidad de tener precaución y conducirse con prudencia en la vía pública. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima cápsula de Reportes Mingo. Ministerio de Gobernación.